¿Qué pasa, amigos? ¿Cómo están? En el video de hoy les mostraremos cómo completar todas las misiones de la semana 14 y muy posiblemente la última o penúltima semana de desafíos. Esto aún no lo sabemos, así que vamos con el video. Como primera etapa de la primera misión, tendremos que llevar un vehículo desde Arenas Ardientes hasta Parque Placentero. Nosotros te mostramos la ruta más rápida. Para la segunda etapa, tendremos que llevar un auto hasta una gasolinera de Rincón Rencoroso o Albercas Adormecidas. Nosotros te recomendamos ir a la gasolinera de Rincón Rencoroso, ya que ahí podremos caer en el puente amarillo y encontrar un vehículo, más exactamente, un camión. Solo lo llevamos hasta la gasolinera, nos bajamos y con esto acabaremos esta misión. Para la tercera etapa tendremos que llevar un vehículo desde Parque Placentero hasta Albercas Adormecidas. Te mostramos la ruta más rápida, pero tú puedes hacer tu propia ruta. Pasando con la segunda misión y primera etapa, vamos a reunir libros en Parque Placentero o acantilados arenosos. Te mostramos todas las ubicaciones de los libros en ambas ubicaciones. Para la segunda etapa vamos a recolectar frutas y verduras. Te recomendamos caer en Rincón Rencoroso, ya que ahí abundan las cajas de comida o en su defecto el huerto, por la abundancia de lechugas y manzanas. Con esto vamos a acabar esta misión muy fácilmente. Para la tercera etapa vamos a recolectar barras de oro. En esta misión vamos a ignorar la parte que dice para contratar, ya que solo reuniremos 150 de oro. Para completar esta misión, recuerda que puedes hacerlo haciendo contratos, eliminando jugadores, saqueando cajas fuertes o completando misiones de oro que te las darán los NPC en la isla. Para la cuarta y última etapa, vamos a visitar diferentes cocinas de restaurante. Te mostramos 4 de los mejores restaurantes en todo Fortnite. Para la misión legendaria, vamos a infligir daño a oponentes a más de 50 metros de distancia. Te recomendamos entrar en refriega por equipos, ya que será más fácil completar esta misión, además de abundancia de jugadores en una pequeña zona. Esta misión se compone de múltiples etapas, 1000, 2000, 3000, 4000 y 5000 puntos de daño para completar esta misión. Y bueno amigos, con esto estaremos completando todas las misiones de esta semana 14. No olvides darle like, suscribirte, activar la campanita para que te enteres de cuando subimos un nuevo video. Pásate por nuestro canal de YouTube si nos estás viendo desde TikTok. Y síguenos en todas nuestras redes sociales que te las dejamos en pantalla y en la descripción. Y sin más, nos vemos en el próximo video. Think it's empty again. Better fill it up before I go.